la fortuna de poder decir que el balance del año 2016 nos ha dejado en Andalucía un año histórico del turismo. El crecimiento del turismo en la provincia de Huelva con 1 millón de turistas en 2016 da vida a los numerosos rincones incomparables que ésta ofrece, cada uno de ellos con su propia idiosincrasia y con su propio encanto. La oferta cartagera, basada en un modelo de desarrollo turístico de calidad y cimentado en el respeto al medio ambiente, acude a Fitur mostrando al visitante no solo sol y playa, sino mucho más. Este año internacional del turismo sostenible queremos presentarle a un municipio muy especial, y es especial porque es un pueblo que enamora. Almonaster La Real, un municipio andaluz situado al norte de la provincia de Huelva, enclavado en el Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Esta localidad, formada por un núcleo urbano y 14 aldeas, presenta un relieve muy variado. Majestuosidad milenaria en pleno corazón de la sierra. Un legado de tradiciones con siglos de historia. La riqueza del intercambio y la convivencia entre culturas. Hombres y mujeres preparan con mimo y dedicación los rituales de las fiestas en honor a la Santa Cruz. Convivencia y hermandad.
cantes y bailes en torno a la devoción de todo un pueblo. El serpenteo multicolor del pelotón ciclista invade las calles y aldeas de Almonaster. Esfuerzo, sacrificio y competición en medio de una imponente belleza natural. La maestría de los productos artesanos al servicio de la gastronomía. El gusto del paladar, amanitas y boletus, con lo mejor de esta tierra. Almonaster peregrina en romería por Santa Eulalia. Virgen querida que cuida de un pueblo volcado con sus tradiciones, sonidos y rezos, patrimonio musical. Muros que rezuman la herencia de siglos de historia. Patrimonio de incalculable valor trazado por el paso del tiempo. El legado del Islam y de la coexistencia de culturas. Almonaster. Cultura. Tradiciones. Naturaleza. El Ayuntamiento de Minas de Río Tinto estrena App, una herramienta digital imprescindible en los tiempos que corren para estar al día con nuestros vecinos y vecinas, así como con los cientos de visitantes que cada año disfrutan nuestro municipio por unos días. El Ayuntamiento de Minas de Río Tinto presenta hoy su app turística. Donde quiere dar a conocer todos aquellos enclaves y lugares que ver en el municipio. El turista encontrará una guía rápida y sencilla de utilizar donde localizar restaurantes, hoteles, casas rurales, museos, locales de copas, que le facilitarán su estancia en nuestro municipio. Mención especial merecen las fiestas que cada año celebramos en Minas de Río Tinto, también recogidas en la app móvil para poder compartirlas con todos. Toda la información útil relacionada con el consistorio y con el municipio en general, como horarios de autobús, teléfonos de interés, información sobre actividades deportivas, horario de biblioteca, enlaces con las principales web de citas previas y mapas con los puntos de interés destacados en Minas de Río Tinto, e incluso las rutas senderistas más conocidas de nuestro entorno, con fichas detalladas que las clasifican por su dureza, recorrido, miradores relevantes. No se te olvide nada, la app móvil te notificará con una pequeña alarma sonora los eventos y avisos más importantes, directamente a tu móvil, en tiempo real y sin necesidad de registro. Ciudadano y visitante podrán informar al ayuntamiento de incidencias que encuentren en la vía pública, enviando un mensaje con foto y coordenada del desperfecto al ayuntamiento.
aprovéchalo y no te quedes sin descargar en tu móvil la app municipal. Minas de Río Tinto es digital. Más en Fitur, en este stand del Patronato de Turismo de Huelva del que formamos parte. Bueno, en esta ocasión aglutinando bajo ese Doñana Destino pues todo aquello que podemos ofrecer a cuantos nos visitan y que sin duda se quedan enamorados de nuestra tierra y que repiten y se convierten en visitantes fieles, ¿no? Adéntrate en el corazón de nuestra tierra. Siente la cultura, su historia y su arte. Sumérgete en la tradición y siente la devoción. Entiérrate en sus calles de arena. Saborea nuestra tierra. Siente el aire puro. Y descubre la magia de la naturaleza. Recorre nuestras playas de punta a punta. Y no pares nunca. Y disfruta del mejor atardecer del sur de Europa. Porque mañana empieza otro día en tu aventura. Destino Doñana.
increíblemente emocionado e ilusionado por estar aquí representando a mi tierra. Ya encima vengo y todo el mundo me sonríe, todo el mundo me llena de halagos, que bueno, de verdad me hace muy feliz. También de todos los onubenses, va a seguir trabajando con todas las administraciones públicas, con la Junta de Andalucía, con la Diputación Provincial y con todos los ayuntamientos para sumar infraestructuras y para seguir sumando, por tanto, oportunidades de empleo, que es lo que nos demandan la sociedad onubense y todos los onubenses que hoy están viendo esta presentación.